pasar, va a pasar. Decía Santiago recién, cuando hablaba del orden de los oradores, y decía, va a hablar Jorge, Miguel, Antonio, el Facha, qué bueno que nos podamos encontrar como militantes políticos, más allá de los cargos, para dar cuenta de los objetivos que tenemos hacia futuro. Esta construcción, que es la construcción del Frente Progresista Cívico y Social, lleva más de 20 años. 20 años donde tuvimos la capacidad de pensar en el mediano y largo plazo. Sin lugar a dudas también no escondemos la tierra abajo de la alfombra. Decimos que este Frente Progresista Cívico y Social es una demostración clara, contundente, de hacia dónde queremos ir. Que lo sepa todo el radicalismo fuera de la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe, el radicalismo es progresista y no va a cambiar ese rumbo porque no tiene una visión pragmática de la política y además porque está orgulloso de los procesos de cambio que viene llevando adelante en la provincia de Santa Fe. Primero, con Hermes Wiener, con Tecio, después con el gobernador Monfatti, que tengo el orgullo de acompañar, pero no tengan la menor duda que hasta el 2019 va a ganar ni el Niki Chimpás, ni el Franciscano del grupo. Las consecuencias del nuevo pragmatismo. Yo recordaba permanentemente en estos tiempos una frase que hemos tenido la posibilidad de escuchar de Raúl Alfonsín cada vez que iba a una radio. Alfonsín era de lo que le gustaba ir al piso de la radio y no hacer notas telefónicas porque decían que era mucho más fácil enfrentarse cara a cara con quien le hacía las notas. Y muchas veces le preguntaban cosas que hoy tienen una actualidad increíble, que tienen que ver cómo vemos los procesos de diputados provinciales que encabeza el gobernador de la provincia de Santa Fe, el doctor Antonio Bonfatti. Decirles que para nosotros es un gusto, Antonio, Miguel, Rubén, Popi, a todos los que hoy nos visitan, que podamos encontrarnos en esta reunión de trabajo, que podamos seguir pensando cómo consolidamos esta construcción que realmente nos apasiona. Porque si algo nos ha hecho nosotros sentirnos radicales, ese mandato claro de que la militancia política es la mejor forma de involucrarse para mejorar la condición humana de nuestra gente. Y esto es lo que hemos hecho con cada una de las políticas que ha llevado adelante
el gobernador de la provincia de Santa Fe, el doctor Antonio Bonfatti. Así que, correligionarios, correligionarias, esto sigue, vamos a ratificar el rumbo que llevamos adelante en el Frente Progresista. No tengo la menor duda que vamos a tener un buen resultado electoral y vamos a trabajar para consolidar esta herramienta que es un ejemplo nacional. Muchas gracias. Representan a los ciudadanos, las democracias, son los partidos políticos. Los partidos políticos que hoy pareciera que están denostados. La política se habla mal de la política, y habla mal de la política lo que quieren venir a la política. Cosa rara, ¿no? Si desde la no política, venir a la política, ¿a qué vienen a la política? En definitiva, nosotros sabemos que desde la política y de los partidos transitamos una ideología y que es necesario que nosotros fortalezcamos nuestros partidos políticos. Integramos, como recién decía Facha, 7 partidos de Frente Progresista Cívico y Social, 20 años de compartir sueños y de materializarlos, 20 años de lucha, 20 años donde hemos generado confianza. Creo que 20 años donde hoy podemos decir al país, refléjense en Santa Fe, que en Santa Fe tenemos matices que...